estoy seguro de querer saber qué es eso. ¡Vienen hacia nosotros! ¡Rompe el vínculo antes de que sea tarde! ¡Fuego por la espalda! Listo. Anótalo, Valhalla. Me gusta cómo se ve ese espectro. ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Cuidado, debajo de nosotros! ¡Qué actuación! El Valhalla quedará impresionado. Veo que las abominaciones mitad mujer, mitad pájaro no solo existen en mi tierra. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! El Valhalla le puso precio a ese. ¡Qué espectáculo! Listo. Anótalo, Valhalla. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti!
que necesitas. ¡Cuidado! ¡Tiene un orbe hacia nosotros! ¡Que no te golpeen, hermano! Anótalo, Valhalla. Por doquier. Nuestros enemigos se fortalecieron. Apurémonos antes de que pase de nuevo. Eso agradará al Valhalla. Vayamos hacia arriba. ¡Interrumpe el lazo, hermano!
¡Atención al descenso! Hermano, ¿qué clase de barca es esta? Una de tantas naves en el marejeo destruidas por una serpiente de tres cabezas que asoló a mi flota. ¿Centauro? Parece ser bastante hostil. ¡Ahí vienen! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Bastardos ladrones! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Maldición! Estamos demorando mucho aquí arriba, hermano. Quizás solo sea por esta vez, pero una ayuda nos vendría bien.
Ese es el que marcó el Valhalla. ¿Vale la pena en esta zona, hermano? Era el foro de Hércules. Aquí luché contra mi medio hermano y lo maté. Dada la reputación de Zeus, estoy seguro de que tenías de sobra. Este todo es dar y recibir.
Es difícil negarse ante la ayuda del Valhalla, aunque sea solo por esta vez. Creí que volverías. En la mente siempre hay algo más por lo que esforzarse, ¿no? Me alegra ayudar. Una ira legendaria. ¿Estás listo para ganar? ¡Demuéstralo! ¡Sangre por sangre! ¡Druida! ¿Cuántos vieron esa ira y vivieron para contar? ¡Cuidado a la derecha! ¡Concéntrate, Kratos! ¡Sangre por sangre, druida! ¡Prepárate! Impresionante como siempre, Kratos. ¡Prepárate! ¡Keinta! ¡Ah!
Olvídalo, ese tipo es el mejor, al menos por ahora. Vamos. Halagos de Valhalla, general. Air. Una bendición. Tu viaje dentro de Valhalla es una muestra de adaptación. Sigue tejiendo tu propio destino. Creo que fue bueno como para hacer otra. Kratos contra Valhalla. Para la posteridad. Que no te dé pena facilitar las cosas un poco si puedes. Como ves, Tyr no se contendrá. Nunca te faltaría el respeto de esa forma. Milady, ¿cómo se encuentra Alfheim? ¿La paz continúa? Es tenue, pero continúa. Una guerra infinita tiende a provocar algo de recelo. Por suerte, los elfos Beira y Vigpyr tienen posiciones de influencia por su asociación con Freyr y su participación en el Ragnarok. Es la mejor opción para una paz duradera que el reino ha tenido. ¿Y los hallazgos en el diario del consejero? ¿Ya los compartieron con los demás elfos? Aún no, pero dales tiempo. ¿Por la llave? ¿Hay más por contar? Sí, cuando haya tiempo. Sé por qué enfrenté a los hijos de Thor. Pues dilo. Al igual que Atreus, eran hijos de un destructor. Si no hubiera cambiado, si le hubiera dado la misma crianza que recibí yo bajo un yugo de autoridad, quizás su destino no habría sido mejor que el de ellos. Entonces, ¿representan el mal camino que no se tomó? ¿Un destino evitado? Quizás. También me dan pena. Su padre les falló. Su tío los envió a morir, y una vez muertos, su abuelo los menospreció. ¿Tuvieron siquiera alguna oportunidad? ¿Te sientes culpable, hermano? Un poco. Quizás imaginarme una pelea justa es devolverles el honor que la vida les negó.
Ese es el objetivo que te señaló el Valhalla. ¡Interrumpa al invocador! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Ese es el que necesitas. Excelente. El camino debería estar libre. Continuemos. ¿Crees que valga el precio que anuncia, hermano? ¡Basta de fuego! Whoa!